Esto, o sea, lo bueno normalmente de un protocolo descentralizado y permissionless y trustless es que nosotros no tenemos que intervenir ahí. Nosotros hemos creado una fórmula que lo que hace es, a más demanda por préstamos hay, frente a la oferta que haya, o sea, hay un pool de liquidez donde la gente puede meter Ether, ¿no? Y ese Ether, el que pide prestado, saca de ahí. Entonces, si mucha gente está queriendo sacar Ether pidiendo prestado, y no hay suficiente gente dándolo, pues los tipos de interés suben, ¿vale? A más porcentaje de ese Ether que hay en el pool de liquidez está usado, más sube el tipo de interés. A menos está usado, más baja el tipo de interés. Entonces, de esa manera, de manera, digamos, automática, regulas cómo de atractivo eres para que alguien meta ahí sus Ether. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Corti al habla y hoy tengo conmigo a Jorge Snura, un emprendedor con varios exits a sus espaldas, fundador de Mad Lions, uno de los mayores clubes de eSports, que luego fue comprado por una compañía que está en bolsa, es decir, brutal. Y entre otras mil cosas, ahora es cofundador y CEO de Unlocked, una startup en el espacio de las finanzas descentralizadas, mundo web 3 y de Turing Capital. Muchas cosas, un crack que está en todos los sectores prácticamente. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Nada, te conozco desde hace tiempo. Carlos, tu socio en Unlock, ya se pasó por aquí y por eso enseguida conocí el lanzamiento de vuestro proyecto. Pero claro, cuando te pones a ver tu trayectoria profesional, entonces es que no has perdido un minuto de tu vida, ¿no? Veo que fundaste tu primera empresa activa en el año 2011, prácticamente cuando empezabas tu carrera profesional, que luego tuvisteis un éxito. Cuéntanos esos inicios, ¿cómo te da tan desde tan pronto por montar una empresa? Creo que empezaste a trabajar en banca de inversión, pero enseguida lo dejaste para dedicarte al emprendimiento. Bueno, sí, o sea, no llegué a trabajar, o sea, eran prácticas durante la carrera, ¿no? Que todos los veranos pues hacía algunas prácticas, los 2 primeros años hice, pues eso, o los 3 primeros años hice prácticas y enseguida montamos Taiba y bueno, lo montamos durante la carrera, de hecho, yo ahí le tengo que agradecer a mi universidad, LIE, que fue la que me metió un poco el espíritu emprendedor y el gusanillo emprendedor, ¿no? Porque yo cuando empecé a estudiar no pensaba en emprender, no pensaba en emprender en el sector tecnológico. O sea, a mí no, tanto en la carrera como ya de antes, a mí lo que me llamaba mucho la atención era la macroeconomía, las finanzas. Y fue ahí donde descubrí un poco la pasión por emprender, ¿no? Y por construir negocios y demás. Y oye, pues nada, empezamos ahí eso en tercero de carrera. Vamos, empezamos a tontear con la idea en segundo y tal, pero en tercero de carrera ya dijimos, venga, vamos a por ello, vamos a lanzarlo. Y ahí que nos tiramos a la piscina. Cuéntanos un poquito, ¿qué era Taiba, qué mercado y cuáles fueron, pues, un poco tu experiencia? ¿Cuál fue el camino que seguisteis? Bueno, Taiba fue varias cosas, porque empezamos haciendo algo que no tuvo nada de tracción y bueno, tardamos un poco en pivotar, teníamos que haber pivotado antes, pero finalmente pues acabó bien la cosa. Entonces empezamos siendo una plataforma de personal branding para estudiantes y acabamos siendo un marketplace de empleo para startups y empresas tecnológicas, ¿no? Todo algo relacionado está, pero vamos, un modelo de negocio totalmente distinto. Al principio nuestros clientes eran las universidades, luego pues eran las empresas, obviamente. Y nada, básicamente, o sea, todo esto empezaba porque vimos joder, que había una tendencia que era que la gente joven ya no se quería ir a trabajar tanto, sobre todo pasaba en ciertos países, pasaba mucho, ¿no? No se querían ir tanto a trabajar los supercracks, ¿no? De cada tal a un McKinsey, a un JP Morgan, o sea, banca de inversión, a consultoría estratégica, etcétera, sino que muchos se querían ir a empresas tecnológicas, ¿no? Pero luego muchas empresas tecnológicas nadie las conocía, entonces había gente pues, que decía, joder, pero ¿y este sitio que me están ofertando algo? Igual son 4 matados en un garaje, igual no les queda un duro, etcétera. Entonces hicimos un marketplace de empleo muy enfocado, digamos, en descubrir esas empresas, ¿no? En verlas por dentro, entrevistas con la gente que había dentro, fotos de la oficina, hablar mucho de la cultura. O sea,
era mucho employer branding, ¿no? Y mucho explicar dónde vas a trabajar, ¿no? Poniendo en valor al candidato, ¿no? No a la oferta, sino que era la empresa, digamos, quien tenía que convencer al candidato, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y eso pues tuvimos la suerte luego de venderlo a Graduateland más adelante. Y nada, y ya de ahí pues seguimos emprendiendo. Ya te picó el gusanillo y ya no acabaste, ¿no? Sí. ¿Qué aprendiste en esta etapa? O sea, ¿qué cosas te has llevado para otras etapas que a lo mejor no hubieras aprendido en otro lado? Sí, yo creo, hombre, por lógica, ¿no? Es la etapa donde aprendí las cosas más básicas y tal vez más importantes también, ¿no? Cuando nosotros empezamos, 2011, o sea, hoy en día es como muy lean startup, todo esto, o sea, son todo conceptos como muy claros y muy definidos y es como que alguien te habla de ello y dices, echa los ojos para atrás, ¿no? En plan, ¿sabes? Es como algo muy que se da por hecho, ¿no? Pero en 2011 hay que pensar que en la mayoría de los países europeos tú salías a la calle y tú hablabas de startups y la gente no sabía qué leche era una startup. Cómo se escribe, cómo se pronuncia, qué es eso, ¿no? Entonces, muchas metodologías de las que usamos hoy en día en desarrollo de ingeniería, en diseño de producto, en gestión, etcétera, no existían en ese momento porque no era una cosa común esas empresas de escalabilidad súper rápida, pero que a la vez tienen que financiar el crecimiento con todos los ingresos que tienen, por lo cual dan unas pérdidas enormes con las ampliaciones de capital, etcétera. Entonces, partimos como sin, oye, pues con la educación que recibimos, que era buena en la carrera, pero todos esos conceptos no existían. Entonces, los aprendimos muchos de ellos a la fuerza, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo Lean, el Customer Development, Customer Discovery, todo esto, pues son cosas en las que fallamos mucho, ¿no? Y por eso nos equivocamos de vertical inicialmente y luego tardamos en pivotar porque éramos muy de, oye, pulir el producto y lanzarlo una vez que estaba muy pulido, ¿no? Pues cosas que hoy en día son como básicas, ¿no? No hacerlas así, quiero decir. Pero eso es lo que más aprendimos, ¿no? Como las bases realmente de no leer en un libro, oye, cómo se hace una startup y todas estas cosas que hoy en día son tan commonplace, sino vivirlo en tu propia piel y hacerlo mal, ¿no? Y ahí entiendes realmente más aún la importancia de ello que si lo lees en algún sitio o que si alguien te lo cuenta en clase o lo que sea, ¿no? O sea, aprendizaje a fuego, ¿no? Cuando te has pegado la leche, eso te lo llevas. Claro, total. No paraste aquí, ¿no? Enseguida montaste Source en cuanto acabaste, sí. que aparte era como algo mucho más tequi. Cuéntanos un poquito esta etapa. Bueno, es que de hecho se solapó un poco porque una cosa partía de la otra. O sea, cuando nosotros nos vino Graduateland y nos dijo, oye, si estaríamos interesados en vender, justo estábamos pensando en un problema que teníamos y era que las startups y las empresas tecnológicas sobre todo buscaban desarrolladores, ¿no? Digamos que un 70% de su contratación eran desarrolladores, sobre todo en fases iniciales. Luego más adelante ya buscas más gente de negocio, ¿no? Pero en fases iniciales lo que necesitas es construir un producto, no realmente hacer un negocio. Y el problema era que antes ya no pasa tanto, sigue pasando, pero no tanto. Había muy poco desarrollador bueno para mucha startup buscando y mucha financiación de startups. Por lo cual, oye, pues quienes buscaban desarrolladores tenían mucho dinero y había pocos, ¿no? Entonces, claro, se pagaba muchísimo y como tal, los desarrolladores al estar en tanta demanda, pues no iban a buscar el trabajo. El trabajo normalmente a ellos les llegaban las ofertas y por lo cual en sitios tipo Taiba ellos no iban, ¿no? Y los que iban tal vez no eran los mejores o era alguien que realmente tenía muchas ganas de cambiar de curro, ¿no? Pero no se nos daba bien lo de encontrar candidatos de desarrollo para estas startups, ¿no? Otro tipo de candidatos. Y entonces dijimos, oye, se nos ocurrió una manera que era pues en open source, cuando tú contribuyes código open source, tú te identificas, por ejemplo, en GitHub, lo haces además de manera pública porque se queda en el commit, con tu email, ¿vale? Entonces dijimos, oye, ¿qué tal si analizamos todo el código open source de GitHub, de GitLab, etcétera? Vemos quiénes son buenos en qué lenguaje de programación o incluso les matchamos, porque lo de buenos es subjetivo en desarrollo, hacemos un matching de similitud con cómo son los desarrolladores de la empresa que está buscando contratar y ahí hacemos el match, ¿no? Entonces, era una tecnología totalmente distinta, era un negocio bastante distinto, aunque suene similar, pero era un negocio más de
sea, para empezar, más digamos, premium, ¿no? Porque el otro era, oye, yo te presento no sé cuántos candidatos que sé que te hacemos ahí un match, no sé cuántos tal y cual, y tu entrevista así tal y cual. Aquí era todo mucho más curado, ¿no? Entonces, eso lo separamos y fue lo siguiente que desarrollamos, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que si entendías, si eras capaz de analizar código con Machine Learning y con otros métodos también, pues que lo podías usar para mucho más que para... machear candidatos con empresas, ¿no? ¿Y cómo acabó esta etapa y qué aprendizajes te sacaste de aquí? Bueno, yo creo que aquí los aprendizajes, muchos, y muchos de ellos, fíjate, hasta la fecha de hoy, si te soy honesto, o sea, hay como situaciones que no sabes si aprender una cosa o la otra, es difícil de explicar, ¿no? O sea, que no sabes si hiciste bien o hiciste mal, porque ves por qué puede estar mal y ves por qué puede estar bien. O sea, incluso en cosas que salieron mal, dices, ya, pero también había una probabilidad de que pasara esto otro y la pregunta es el impacto de eso otro multiplicado por la probabilidad, ¿no? Entonces, como no sabes la probabilidad, porque ya sabes, o sea, sabes el outcome que es binario, ¿no? Es o sí o no, ex post, ¿no? Pues es difícil sacar de algunas cosas un learning. Lo que sí que aprendimos muchísimo es de la importancia de la cultura de la empresa. Es una empresa donde invertimos muchísimo tiempo y recursos en tener una cultura muy potente, muy sólida, muy única, porque estábamos buscando talento en el mundo entero. De hecho, fue una empresa que la convertimos en empresa en remoto muchísimo antes del COVID y pasamos a ser 50 personas en remoto. Y no éramos en remoto en un principio. O sea, pasamos de una oficina a remoto 50 personas. No fue como en el COVID, que la gente lo ha tenido que hacer en días. Nosotros... un proceso que duró casi un año desde que empezamos hasta que finalizó y de mucha investigación y mucho tal. Y entonces, para atraer el mejor talento, pues estábamos haciendo una cosa que nadie hacía. O sea, es que no hacía nadie, literalmente. Igual había 40 personas en el mundo que lo hacían, que era Machine Learning aplicado a código. Había académicos, pero en el mundo profesional no había. Estaba Microsoft, había un equipillo de Samsung y poco más, básicamente. Y entonces teníamos que atraer a gente de todas partes del mundo, por eso nos hicimos remoto, para que el lugar no fuera un impedimento, ¿no? Y no podíamos competir con un Microsoft en salarios, obviamente. Habíamos levantado bastante inversión, pero hicimos una ronda nada más sacarlo de 6 millones. Y es verdad que habíamos tirado con lo que habíamos vendido Taiba antes, ¿no? Pero había que competir en cultura, en que fuera un sitio que te apeteciera trabajar ahí por el sitio y que te apeteciera trabajar ahí por el objetivo de la empresa, ¿no? Y entonces ahí aprendimos muchísimo de eso, ¿no? Yo era un área, la parte, digamos, de recursos humanos y de gestión del talento, que tal vez yo no le había prestado mucha atención previamente. Mira que nos habíamos dedicado en la empresa anterior a los recursos humanos, ¿no? Pero yo internamente no le había prestado nunca mucha atención, ¿no? Era como una cosa como que no iba mucho conmigo y tal. Y ahí me di cuenta de lo fundamental, que es lo más importante, es que las personas que tiene una empresa no es un CIF, una empresa son unas personas, ¿no? Un grupo de personas que se juntan para un objetivo común. Y entonces, quienes componen esa empresa es la definición del éxito de la empresa. No es ni qué servidores contratas, ni qué herramienta de email usas, ni yo qué sé, por decir tonterías, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces, eso es lo que más tienes que cuidar. Ni es cuánto dinero consigues levantar, porque es que cuánto dinero consigues levantar es una consecuencia de las personas que hay en la empresa. O sea, es la parte más base, ¿no? Entonces, a ponerle mucho, mucho cuidado a eso es lo que más aprendimos. Qué bueno. ¿Tú crees? Claro, yo creo que cada vez más el cuidado por la cultura y este tipo de cosas, las empresas son más conscientes de ellos. Ahora con esta nueva oleada post-COVID, con más gente en remoto, se está poniendo más cuidado. ¿Pero tú crees que está siendo suficiente o todavía sigue siendo un valor diferencial el tomarse esto en serio? Es que es muy difícil en un mundo no en remoto, ¿vale? Escalar la cultura. ¿Por qué? Porque es que, a ver, tú eres una gran empresa, ¿no? 10.000 empleados, una cosa así. Tener a 10.000 empleados con un tipo de cultura única y diferencial es muy difícil, porque tienes que encontrar a 10.000 personas en tu ciudad o en una serie de ciudades, vamos a decir en 10 ciudades porque hay 10 oficinas, que realmente que encajen con la job description que necesitas, ¿no? O sea, que para empezar no vale todo el mundo y que además sean como es la cultura de la empresa, ¿no? Y comulguen con ello y ser muy estricto en no salirte de ahí, etcétera. Entonces,
es muy difícil de escalar, ¿no? Con el trabajo en remoto es distinto, porque ahí realmente el mundo entero, si lo implementas bien, el mundo entero es tu público, ¿no? Entonces puedes encontrar esas personas que tal. El problema cuando escalas y no eres capaz de hacer eso es que al final no hay cultura de empresa. Lo que hay, si uno se lee los valores de la cultura, la mayoría de grandes empresas son cosas que las lees y te quedas indiferente, ¿no? Y dices, pues sí, pues sí, es lo que decimos todos, ¿sabes? Sí. O sea, quiero decir, es lo que estamos todos de acuerdo en que es bueno, ¿no? Oye, pues somos inclusivos, lo ves en los valores de todas las empresas. Claro, es que eso para mí no es cultura, eso es un consenso de algo que está bien, ¿sabes? Que es, oye, como si dices, no, mi cultura es no robar. Hombre, pues ya, claro, sí, y la mía también, ¿sabes? Eso espero, ¿sabes? Pero eso no es cultura, eso no te diferencia. O sea, quiero decir, no dices, no, oye, pues la cultura de los alemanes es no asesinar. No, oye, perdona, es que eso es una cosa global, ¿no? La cultura de los alemanes es ser de una determinada manera que no son los españoles. Por ejemplo, hablo de esos dos porque no me meto en jardines porque soy las dos cosas. Pero entonces, es esas cosas que diferencian, no que te hacen igual a todos. Y cuando escalas mucho y no tienes la manera, digamos, de poner el enfoque absoluto en la cultura, al final se acaba diluyendo y acaba siendo una especie de media global, ¿no? De lo que es de la población, por así decirlo. Entonces pierdes la cultura. Claro. Yo para mí, no sé cómo lo ves, pero la cultura es una renuncia también, ¿no? Es decir, si yo soy de una forma, pero con esa forma no renuncio a una parte de las cosas, nosotros en Product Hack, ¿qué nos pasa? Tenemos una cultura un poco exigente. Es decir, ostras, aquí, o sea, hemos venido a jugar, lo tenemos muy claro. Y al principio nos costaba entender que eso tenía que ser excluyente, es decir, que no todo el mundo piensa como tú, no todo el mundo se va a dejar las pelotas por conseguir un objetivo, y está muy bien. Lo que pasa es que no quieres estar con ellos, ya está. La palabra excluyente la uso muchísimo relacionada con cultura, y es algo que a la gente le choca porque piensan en otro excluyente, ¿no? Pero no, o sea, yo siempre, es una cosa que digo, siempre he dicho en la cultura de Source estaba escrito tal cual, o sea, es nuestra cultura es excluyente. O sea, en el momento en el que haya gente que diga yo no quiero trabajar aquí, cuando les entrevistas y les cuentas cómo es la cultura, ahí sabes que tienes una cultura de empresa. Y que al igual que hay gente que te va a decir yo no quiero trabajar aquí, hay gente que va a ir a morir por esa cultura porque es donde se siente dentro. Es como si dices a un atlético que, oye, pues que vaya a apoyar al Madrid en la final de la Champions, al Bernabéu, te va a decir, es que ni de broma, pues ya sabes que has generado una rivalidad importante y que ese es precisamente el asset que has creado, ¿no? Que los que sí, esos sí que están a muerte. Eso es. No puedes tener gente que te ame tanto si no tienes gente que te odie, porque es que es así. Sí, sí, o sea, tal vez sin llegar al extremo, ¿no? Pero no hace falta ser como un equipo de fútbol, ¿no? Como un partido político. Pero, por ejemplo, el caso del partido político, del equipo de fútbol, era algo que hablábamos mucho en cuanto a nuestra cultura. Decir, oye, es que tienes que sentir no esa misma pasión tal vez porque, oye, vamos a ver, es una empresa y es un tal y no voy a pretender que sientas lo que sientes por el equipo que generaciones habéis sido todos del mismo equipo o por el partido político porque es que te, yo qué sé, pero por ahí van los tiros, yo creo. Claro. Oye, como ya habéis pasado por eso y hay muchos que estamos ahora post-COVID aprendiendo el remoto, ¿qué aprendizajes de gestión en remoto te llevas de SourceSet que estés aplicando incluso a día de hoy o que puedas aconsejar a las empresas? La transparencia es la fundamental. O sea, ¿por qué? Porque al final es inevitable que haya menos comunicación en la cultura en remoto, comunicación síncrona, digo, ¿vale? En la cultura en remoto. Entonces, no generas, o sea, yo soy un súper defensor de la cultura en remoto, pero bueno, soy honesto, o sea, no generas esos vínculos afectivos, emocionales, de amistad, etcétera, tal cual, por lo cual tampoco generas esa confianza. Cuando tú estás en la oficina y la gente te conoce y te conoce tomándote un agua en la cocina o lo que sea o en la cafetería o tal, te conocen tu lado personal. Entonces, también se fían más de ti porque saben cómo eres, ¿vale? Es muy difícil de suplir. O sea, nosotros una cosa que nos dimos cuenta medianamente rápido es no podemos intentar replicar las cosas que hacemos en la oficina en un ambiente online. Porque es, y esto es un tema también que digo mucho de en general de la innovación, es como si en vez de inventar Excel hubiéramos inventado simplemente una interfaz digital de la misma calculadora que tenemos encima de la mesa, ¿no? Pues iba a tener un montón de limitaciones y no iba a hacer uso de las potencias que tiene un ordenador, ¿no? Por así decirlo, pero inventamos Excel, ¿no? No inventamos, pero se inventó Excel. Esto es lo mismo, ¿no? Es decir, oye,
aquellas cosas que van a ser subóptimas hay que renunciar a ellas, ¿vale? Y intentar buscar otras que las compensen. Y nosotros creemos que hay muchas que las compensan, ¿no? Entonces, eso lo primero. Y la transparencia absoluta es algo que compensa esa falta de vínculo y de confianza que se genera, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en Source teníamos todas las finanzas de la empresa eran públicas para toda la empresa. Cualquiera podía mirar cuánto dinero quedaba en la cuenta bancaria cada día, básicamente. Cuánto se había gastado en qué. Cuánto habíamos ingresado de qué, cualquier cosa. O sea, las cuentas eran públicas internamente en la empresa. Mi agenda era totalmente transparente. No solamente era transparente, es que después de cada reunión que tenía, hacía unas minutas, tardaba 5 minutos, al principio te cuesta, luego te coges la rutina y tampoco es para tanto, eran unas minutas burocráticas, pero un resumen de 4 o 5 líneas de qué se había tratado en la reunión, hombre, si era algo importante que veía que podía interesar a la gente, igual escribía un poco más, si era algo pues que era una tontería de reunión, pues 4 líneas y listo. Entonces la gente, si quería, podía entrar y ver, oye, qué se ha tratado. Entonces esa información que tal vez después de esa reunión vas a por agua a la cocina, tengo, oye, ¿con quién estaba? Está no sé qué. Pues mira, estaba un tío muy interesante que hemos hablado de tal, no sé cuántos. Eso ya no se pierde. Y es más, lo tiene toda la empresa. Y es más, puedes ir a un backlog, ¿no? Y verlo en el paso. O sea, quiero decir, o dar tu opinión o aportar ahí, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, fue muy importante, la parte de la transparencia. Además, cuando haces las cosas muy transparentes, sobre todo en cuanto a cifras, te obligas a un estándar de calidad muy alto. Por ejemplo, nos dimos cuenta, que era que no teníamos unos salarios por niveles, teníamos salarios negociados uno a uno. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, no podías ver los salarios de cada persona por un tema de protección de datos, pero sí podías verlos de un departamento. Entonces, de repente, claro, a medio dos dedos de frente tuvieras, pues decían, oye, somos 10, estamos gastando tanto en salarios, contra, aquí hay gente que está ganando más que yo o no me salen los números, ¿no? Y entonces, claro, y dices, joder, pues es verdad. Y nunca se había hecho con mala intención. O sea, simplemente pues una cosa muy típica que se hace en muchísimas empresas es, oye, tú negocias mejor, tú negocias peor, tenemos una necesidad concreta, pues bueno, este aporta más, este aporta menos. Y oye, pues nos obligamos a una disciplina y tuvimos que equiparar al alza, obviamente, pues no puedes bajar a nadie, ¿no? De crear ni unos niveles claros, de cash, de opciones, etcétera. Para que nadie se extrañara. Y eso nos obligó a otro nivel más de transparencia, que es al detallar, para subir de un nivel a otro, tienes que tener estas cualidades, haber hecho esto, tal, tal, tal. Entonces, te obliga a unos estándares de calidad de gestión mucho mejores. Qué bueno. Aparte, justo te iba a preguntar por los sueldos, porque suele ser la parte más peliaguda muchas veces de cuando somos transparentes. Y me gusta esto que dices, ¿no? De no ver como un trauma, ¿no? El tener que hacerlo, o sea, o trabajarlo, te obliga a ser mejor, ¿no? Porque a veces es verdad que es fácil trabajar con el modo tradicional de negocio con cada uno y bueno, y ahí se queda, lo quieres mejorar, pero se pasan 5 años y sigue estando ahí. Sí, un proceso también de cuándo se mejora y por qué, de cómo se hacen ascensos, etcétera, todo eso, pues oye, pues todo eso lo aprendes a base de esa transparencia y de que la gente te lo va a estar mirando con lupa, obviamente, porque tienes a 50 personas en la empresa que oye, que igual no todos se lo miran, pero que con que se lo miren 10, ¿sabes? Y otros 5 se miren otra cosa y tal, ya estás auditado, ¿sabes? Jorge, comentabas también, me ha parecido súper interesante esa parte de que a veces analizando learnings no sabes si algo lo hiciste bien o mal, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todos. Creo que al final los emprendedores vivimos con mucha incertidumbre, tanta que hasta años después no sabes realmente qué tendrías que haber hecho. ¿Cómo gestionas tú esta incertidumbre? Y más porque te has movido, luego seguiremos hablando, por muchos sectores. Es decir, que te veo que nunca has estado en un sector suficientemente tiempo como para tenerlo todo bastante más controlado. Sí, bueno, es que es parte de lo que te gusta, ¿no? O sea, es que quiero decir, la incertidumbre, si te estresa la incertidumbre, es muy difícil ser emprendedor, porque tú no tienes, o sea, quiero decir, todo tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? De hecho, yo soy muy detractor de aquellos que dicen, no, los emprendedores son como una especie de cosa estupenda y quien no es emprendedor es como, o sea, no sé qué tal. Y cada cosa tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y sus valías y sus tal. Pero si tú estás en una gran empresa, hombre, sí, que cualquier empresa puede desaparecer, ¿no? Por supuesto. Pero que tú sabes que en un año Coca-Cola va a seguir ahí, ¿no? O el Banco Santander va a seguir ahí, ¿vale? Por lo cual, es una incertidumbre muy importante que te quitas, ¿vale? Como que, en una startup no lo sabes.
una startup no sabes ni a qué se va a dedicar esa empresa, ¿vale? Entonces, claro, o sea, si tú no eres capaz de vivir con eso, vives todo el día agobiado. Porque en una situación cojonuda, antes de llegar a rentabilidad, tú tienes igual 2 años de runway, pero no sabes qué va a pasar en 2 años. O llegas a rentabilidad o levantas dinero o tal, pero no sabes qué va a pasar. Y 2 años vuelan, o sea, 2 años es un periquete. Entonces tienes que poder, o sea, es algo que no te tiene que no puede ser que la incertidumbre la tengas aquí, ¿sabes? Sino que de hecho, o sea, yo cuando en startups hemos tenido 2 años de runway, para mí eso es una tranquilidad máxima, porque es como una certidumbre enorme, ¿sabes? Por lo cual tiene que ser algo que no te moleste, que no le dediques tiempo a la incertidumbre, porque si no te vuelves loco, básicamente. Está O entrar claro, en ¿eh? un sector que no conoces, pues tienes que confiar. También es verdad que yo cuando he entrado en sectores o en hacer startups, siempre han sido startups de cosas que no se habían hecho del todo antes, ¿no? Tal vez Taiba fuera la que, igual sí, pues los marketplaces de empleo, pero bueno, años de 2011 tampoco creas que había gran cosa, ¿eh? Y era un enfoque muy distinto con Recommendation Engines, que es pues, el algoritmo que sacó Netflix para recomendar pelis, pues lo mismo para Jobs, etcétera. Entonces, estás haciendo cosas que nadie ha hecho antes, por lo cual debería darte más miedo, pero te da menos miedo, porque sabes que no estás compitiendo contra gente que lo haya hecho y que lo tenga trilladísimo y que no va a cometer tantos errores como tú, sino que es gente que va a cometer igual un poco menos de errores o los mismos, pero que que se permite la experimentación y el averiguar cómo funciona. Y ese es el reto y eso es lo que motiva también, es decir, pues vamos a averiguarlo. Claro, es lo bonito de la exploración. Y explorando, explorando, llegas a los eSports, porque pedazo, pedazo salto, ¿no? Te estás metido analizando con inteligencia artificial código fuente y descubres el mundo de los eSports y decides montar un club de eSports que es Mad Lions. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo llegas ahí? Porque hay un salto muy fuerte, ¿no? Las etapas anteriores parece que estaban conectadas, pero aquí de repente hay un salto. Sí, bueno, a mí los videojuegos siempre me han gustado, llevo muchos años sin poder dedicarle tiempo a jugar, pero bueno, estábamos viendo ya un exit para Sourced y empezamos a pensar, bueno, empecé a pensar yo, oye, ¿y qué hago después, no? Entonces, pues si funciona el exit y tal, un año sabático o tal, o no sé qué, pero sabiendo que eso no iba a ser posible, digo, voy a buscarme algo para estar medio entretenido, ¿no? Porque si no, me voy a acabar entreteniendo a full time, ¿no? Entonces, al final acabé entretenido a full time igualmente. Pero dijimos, venga, vamos a montar un club de esports porque era una cosa divertida. Era un reto también, porque era una industria que yo no había seguido mucho. Había seguido algo porque nuestro mayor inversor en Taiba y en Source también era un fondo que estaba muy invertido en esports, pero no lo había seguido mucho. Pero sí que veía como que había muchas oportunidades, ¿no? Y me parecía un sector muy interesante, sobre todo porque o sea, yo no lo comparo con el deporte, porque tiene similitudes con el deporte, igual que tiene con Gran Hermano. Pero es como es digital, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando lo comparas con el deporte, sí que tiene una ventaja clarísima. Y es que, dos, el fútbol, por ejemplo, no se hizo para ser visto, ni ningún deporte. Entonces, hay deportes que se practican mucho y nadie ve salir a correr, por ejemplo. Nadie ve maratones en la tele. Hay gente que las ve, lo siento por la gente que las ve, pero quiero decir, una cosa rara. Pero mucha gente sale a correr, muchísima, ¿no? El fútbol no lo juega mucha gente, realmente, a partir de una cierta edad. No son juegos, hay que decir, seguramente si los miremos a partir de los 30 años, porcentaje de gente que juega al fútbol y tal, que a partir de los 30 años ya hay poder adquisitivo, ¿no? Es un porcentaje, puede ser igual el top 12 deporte más practicado y tal vez estoy siendo generoso, ¿no? Pero es el más visto. Pero es casualidad, no fue diseñado para ser visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? O sea, los esports se basan en videojuegos y esos videojuegos, para que se vendan, tienen que triunfar en YouTube. Las tienen que jugar los youtubers. Para que triunfen en YouTube, tienen que estar diseñados para ser entretenidos de ver. Entonces, es un producto de entretenimiento competitivo que está diseñado para ser visto y para ser consumido desde que se crea, básicamente. Hoy en día no hay juego que se empiece a diseñar sin pensar cómo se va a ver y por qué va a ser entretenido verlo en YouTube, en Twitch, etcétera, ¿no? Es el punto número uno. El punto número dos es que al ser digital puede ir cambiando.
En League of Legends, por ejemplo, que estamos viendo ahora, estamos jugando ahora mismo el Mundial de League of Legends en Mad Lions, el League of Legends que estás viendo ahora no es el mismo que veías hace 3 años. Es el mismo, o sea, es el mismo, pero cambia lo suficiente como para que se mantenga fresco, ¿no? Mientras que en el fútbol no puedes hacer eso. Tú no puedes llegar mañana al Bernabéu y decir, oiga, haga el estadio o el campo X más largo e Y más estrecho y ahora vamos a usar unos balones que botan el doble y ahora los defensas tienen que llevar unas botas más pesadas para no poder correr tan rápido, ¿no? Por decir tonterías. No puedes. En cambio, en algo digital sí, y cada 2 semanas sale un parche del juego que lo cambia un poquito. No son cambios grandes de golpe, porque si haces un cambio muy grande de golpe pierdes a la audiencia, porque de repente se pierde y dice, ¿qué está pasando aquí? Son cambios graduales, pero que cuando luego miras hacia atrás en el tiempo dices, joder, cambió un montón el juego. Y eso lo mantiene fresco. Y eso hace que sea un producto de entretenimiento mucho menos perecedero que lo que puede ser cualquier deporte físico. Hoy en día el deporte físico, uno de los grandes problemas del fútbol es que dura 1 hora 45 minutos contando la pausa publicitaria. Y cuando estamos en un mundo de ver vídeos en TikTok de unos pocos segundos, ¿no? O sea, es una disonancia absoluta. Mientras que los eSports, tú puedes tocar una partida de League of Legends para que te dure 27 minutos de media o para que te dure 45 minutos de media y puedes ir jugando con esas cosas, ¿sabes? Entonces, es mucho más a prueba de bombas. La verdad que tuviste ahí mucha visión. Porque un equipo, porque podrías haber dicho una liga, ¿no? Yo creo que de aquella época o antes estaba montando un poquito, por ejemplo, la liga de videojuegos que luego se montó, había varias iniciativas, o incluso podrías haber dicho un videojuego, ¿no? Que a lo mejor es los creadores de League of Legends y demás, pues también al final son los que mueven mucho dinero. ¿Por qué en concreto veías la gracia en un equipo? Lo primero era lo que más divertido me parecía. Un juego nunca me lo he planteado porque hay que saber mucho y hay que tener gente en el equipo que sepa mucho de diseño y desarrollo de juegos, y eso sí que es un campo que me pilla muy lejos, ¿no? Porque hacer un juego no es tanto negocio, ¿no? O sea, no hay una pata de negocio tan fuerte como lo hay en un equipo de eSports. En un equipo de eSports tú eres un producto de entretenimiento, ya está, y que vendes publicidad y vendes patrocinios y vendes productos al fan que le aportan valor, ¿no? Pero un videojuego realmente el reliance en que el juego sea divertido o no es muy importante y no es un tema como en una empresa tecnológica de que la tecnología funcione. Porque la tecnología o funciona o no funciona. Lo que tú has pensado o funciona o no funciona. El saber que un juego, o sea, un juego tú lo puedes estar jugando tú, probándolo tú y te decir, joder, qué divertido, y luego sacas al mercado y no lo quiere nadie. O al revés, o puede ser un juego y dices, joder, pues me parece un coñazo y si lo hubiese sacado al mercado... hubiese triunfado. Entonces, esa incertidumbre sin conocimiento, ¿no? Es muy, muy difícil. Y una liga, lo pensé también en su momento, pero por un lado ya había cosas montadas y por otro lado me parece el eslabón débil, porque aquí el juego es propiedad de un publisher, ¿no? Entonces, tú tienes al publisher que es el propietario del juego y tienes a los clubes de eSports y a los jugadores, ¿no? Estos ambos son marcas. Entonces, no es un commodity. Como no es un commodity, pues la gente ve a un equipo y a un jugador. Puedes ser fan de un jugador, fan de un equipo, lo que tú quieras, las dos cosas, etc. No ves el League of Legends por ver el League of Legends, pues entonces verías a cualquier streamer jugar. No, tú estás viendo a un equipo, a un jugador, por eso en el máximo nivel, etcétera, tal cual. No ves una liga porque la liga se llame de una manera u otra. O sea, si ahora mismo la liga de fútbol en España pasa a llamarse la liga, a la mega liga y la opera otro player, o a la Super League de Florentino, te da exactamente igual cómo se llame. Lo que tú quieres es ver al Real Madrid, ver al Barcelona, ver al Leti, ver a los mejores jugadores y a los mejores equipos. Eso es lo que te importa. Entonces, yo veía que era el eslabón débil en ese sentido y por lo cual que era el negocio más complicado, realmente. Y que en cualquier momento el publisher te podía decir, fuera la liga, hago yo la mía, como hizo Riot con la LEC, que es la liga europea de League of Legends, que es franquiciada, donde ya no hay organizador de liga. Está el publisher que gestiona la liga y los clubes que tenemos las franquicias. Ya está. Pues buena visión, porque la verdad que, bueno, cuando lo explicas digo qué obvio, pero joder, qué complicado es llegar ahí. ¿Qué pasos diste? ¿Cuáles son los primeros pasos para montar un equipo de eSports? Y aparte entiendo que cuando lo montasteis, porque a lo mejor a día de hoy es más obvio, ¿no? Pero cuando lo montasteis seguramente no era tan obvio. ¿Qué incertidumbres tenías tú cuando comenzabas esto? No, era cero obvio y metimos muchísimos patones, ¿no? O sea, no tuvimos ningún reparo en intentar innovar y en intentar probar cosas y muchas de ellas fueron desacertadas.
al final es, las startups son eso, ¿no? Las startups son probar cosas hasta que una te funciona. A veces te funciona a tiempo y a veces no te llega los recursos para probar todas las que tenías que probar que no iban a funcionar. Y entonces aquí, pues lo primero que hicimos fue, o sea, yo lo primero que hice fue llamar a un profesor mío de la uni, que después de ser profesor mío se convirtió en amigo, en buen amigo mío, y manteníamos una buena amistad, y le propuse montar esto juntos porque yo no tenía ni idea de eSports. Él tampoco, pero él había trabajado hace años en Piro Studios cuando era más joven, y que es un estudio de desarrollo de videojuegos español, ¿no? O lo era. Y nada, y entonces le llamé y digo, tío, es la persona que más sabe de la industria del videojuego, aunque no tiene nada que ver, porque es como si me dices que por haber currado en Adidas te vas a ir a trabajar al Real Madrid, ¿vale? Son negocios totalmente distintos, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver uno con otro. Pero bueno, era lo más cercano. Y entonces lo montamos juntos y lo primero que hicimos fue, pues, contratar a gente que supiera, ¿no?, de esto. O sea, lo primero es decidir, oye, ¿en qué juegos vamos a estar? ¿O en qué juego? ¿Cómo accedemos a la máxima expresión de ese juego, es decir, a la liga más importante, ¿vale? Pues oye, pues hay que comprar una plaza a un equipo porque si no hay que tirarse un año y pico intentando ascender y no sé cuánto, no, olvídate, venga, pues compramos la plaza al equipo. Y contratar a una persona que supiera la parte deportiva, porque una cosa era el negocio y otra cosa era la parte deportiva. Entonces, ahí, por ejemplo, no escatimamos. O sea, ahí empezamos con las mejores personas que había disponibles, digamos, y nada, y luego pues definir una pregunta que es esencial, que es por qué alguien iba a ser fan de este equipo y no de otros, ¿no? Y tener una respuesta a eso que no fuera la misma del resto de clubes, ¿no? Y con eso nos pusimos a ello. ¿Y por qué alguien va a ser fan de los Mad Lions y no de otros? Me gusta esa pregunta. Sí, es una pregunta que va cambiando con el tiempo también, ¿no? Porque no es lo mismo cuando eres un club de reciente creación, que hay otros que ya existen desde hace un tiempo, que cuando tú también tienes un poco de solera en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros de inicio había varios motivos, varias cosas que queríamos que fueran un poco la cultura de la marca y lo que representaba, ¿no? Una cosa que a mí me pareció realmente obvia, y que nadie había aprovechado hasta la fecha en España y en general en ningún lado, es el asociarse a una ciudad. Asociarte a una ciudad como Madrid, a todos los clubes que veías. Pero esto es una pregunta que me hice, ¿no? Cuando empecé a mirarlo, digo, voy a mirar los clubes que hay en España y de cuál me haría yo fan y por qué. Y el único que se me ocurría era uno que tenía de sponsor en el nombre a la operadora de la que yo he sido toda la vida y que siempre he estado contento con esa operadora. Y digo, pues es que fíjate que las operadoras no son algo que nos haga mucha ilusión a nadie, ¿no? Pero era como el máximo vínculo en ese momento que conseguía encontrar. Hoy en día todos los clubes están mucho más pulidos en esa tal y todos, digamos, tienen un posicionamiento muy claro y muy bien hecho, ¿no? Pero en ese momento no. Y ahí fue cuando dije, joder, que no hay ningún club que sea el Club de Madrid, ¿no? Y somos 5 millones y pico de personas, tenemos un brand equity en el deporte y en el entretenimiento competitivo muy importante, ¿no? Por muchos deportistas, por muchos clubes de deportivos, etcétera. Entonces dijimos, pues mira, vamos a ser el Club de Madrid, eso es lo primero. Vale. Y luego vimos un poco también el estigma que tienen los eSports, o tenían, ya no tanto al menos, y los jugadores, ¿no? Oye, pues estos serán 5 tíos que no salen a la calle, que no les da un rayo de luz, que se alimentan a base de Doritos y pizza y no sé qué y tal y cual. Y ya está, ¿no? Dijimos, oye, pues vamos a cambiar esa percepción. Entonces, nosotros apostamos, por un lado, por unos valores muy deportivos importantes, pero también por una vida equilibrada, ¿no? Entonces, pues oye, pusimos que si un preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo deportivo, llegamos a un acuerdo con la universidad para que pudieran seguir estudiando mientras competían con un calendario académico adaptado, nutricionista. Y todo eso generando contenido alrededor de estas actividades para dar ejemplo a los fans, porque cuando tú tienes influencia tienes responsabilidad también, ya que la gente hace en parte lo que ve, ¿no? Y entonces para demostrar, oye, si quieres, es que no es que se pueda compaginar, es que si quieres ser bueno tienes que compaginar, tienes que salir afuera y darte una vuelta, que luego todos esos estigmas eran mentiras. O sea, quiero decir, nuestros jugadores, hemos tenido jugadores que no querían salir de la habitación y estaban obsesionados con jugar y pensaban que ser los mejores era echarle más horas, y jugadores que lo que más les gustaba de llegar al fin de semana es irse
por ahí de fiesta con los amigos, hemos tenido de todo, o sea, como una distribución normal de personas como en cualquier ámbito. Pero bueno, el estigma que hay era ese, ¿no? Entonces trabajamos mucho, mucho eso, ¿no? Y luego también el huir del ser el club oscuro. O sea, en aquella época todos los clubes eran, todo era negro, los jugadores con poses así enfadados, mirando a cámara, no sé cuántos, tal. Y nosotros decíamos, joder, si vamos a ser un club español, en España no somos enfadados, no somos todo ahí de oscuro y luces de neón y todo negro y todo tal, no, y somos luz, somos alegría, somos fiesta, somos buen rollo, pues adoptamos eso un poco también, ¿no? Y eso fue, digamos, como empezó un poco la marca. Qué bueno. ¿Y cuánta inversión metisteis para que esto arrancara? Porque claro, como lo habéis dicho, compro una licencia, empieza a contratar gente buena. Es decir, tampoco salgo, entiendo que salga barato. No, o sea, de entrada, el día que constituimos, 1 millón de euros. O sea, esto fue... Que, con todo el cariño, hay que echarle huevos, ¿no? Porque de aquella tampoco era obvio, ¿no? Que esto fuera a ser el negocio que a día de hoy ya se empieza a ver qué es. Claro, sí, total, ¿no? Hay que... Pero eso son todas las startups. Todas las startups, claro. Es muy fácil verlo luego, ¿sabes? Pero entrar en esas rondas iniciales es lo complicado. Claro. O invertir el dinero, vamos, lo que sea. Claro. ¿Cómo se gana dinero? Lo has dicho antes un poco por encima, patrocinios, pero ¿cómo es un poco el desglose? A día de hoy un club como Mad Lions, ¿cuál es su línea? Estamos aún en una fase que es un copia y pega de otras industrias de entretenimiento, ¿no? O sea, es publicidad, patrocinios, las ligas franquiciadas, que son en las que estamos nosotros, comparten sus ingresos, es decir, todo lo que venden esas mismas en patrocinios o en derechos de retransmisión o en ticketing cuando hay eventos, se reparte entre los clubes. Entonces, esas son las líneas de ingresos principales. Hay un poco de merchandise, pero cada vez es mayor y cada vez cobra más peso, pero sigue sin ser una cosa muy, muy relevante, ¿no? Tampoco lo es, por ejemplo, en el deporte o en ya ni te digo, de otros medios de entretenimiento, ¿no? O sea, el merchandise que vende un cantante es nada. Es cero. Y repito, o sea, es que los eSports no hay que mirarlos como deporte, aunque tenga la palabra sport esa, ¿no? Dentro del nombre, sino como, oye, pues se parece, lo he dicho, tanto a eSports como a Gran Hermano, como a el IP de Frozen, como a yo que sé, a Justin Timberlake, ¿no? En muchas cosas. Entonces, ahora mismo es un poco copia y pega de las cosas que son fáciles de testar, ¿no? Porque lo difícil era crecer la audiencia. Entonces, las formas de monetización, ahí no había mucho margen para fallar, por lo cual había que ir a las cosas que sabes que más o menos van a funcionar. Ahora, los eSports pasan a una segunda fase, una tercera fase, ¿no? Desde el amateur a la profesionalización y ahora al encontrar las vías de monetización que van a ser únicas y nativas a los eSports, ¿no? Y que ahí es donde realmente se va a generar el valor. No en copiar los modelos de negocio de otras industrias. Y esto enraiza con algo también que te quería preguntar, y es ¿cómo ves tú esta industria ahora, ¿no? Porque por un lado ha crecido mucho y sigue creciendo, tiene unas audiencias brutales, es decir, las finales de las competiciones de League of Legends, para quien no lo sepa, pues son millones de personas conectadas, es brutal. Pero por otro lado sí que yo tengo la sensación de que todavía en el mainstream, a lo mejor porque lo decías tú, no, porque intentamos equipararlo con el deporte y que acabe desplazando al fútbol y no lo tiene que desplazar, pero sí que como todavía no está en el mainstream, ¿no? Todavía no está todo el mundo hablando de esto. Sí, a ver. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí hay una cosa que, hay un impedimento en los eSports que le impiden crecer tal vez tan rápido como pudieron crecer en su día negocios como Twitch o como, yo qué sé, ¿no? Como redes sociales, etcétera, otros negocios de contenido, ¿no? Y es que para tú sentir los colores, tú no puedes sentir los colores por algo que lleva existiendo un club, por ejemplo, lleva existiendo 5 años. O sea, nosotros tenemos muchos fans de Mad Lions que sienten los colores de Mad Lions, pero no es una cosa, digamos, que digas, no, joder, es que hay millones y millones y millones de personas, ¿no? Que tienen ese sentimiento hacia Mad Lions, ¿no? Necesitas tiempo para eso. O sea, tú piensas que cuando, oye, uno es del Madrid, el Atleti, el Valencia, el Barça, lo que sea, suele ser porque sus padres lo eran, porque sus abuelos también, y desde que nacieron, pues, oye, cuando tiene 3, 4, 5 años, igual le cae una camiseta del club y no sé cuántos, y le hace ilusión, y entonces, joder, mira, tal, no sé qué, y ve los partidos desde pequeño. Entonces, todo eso se construye con tiempo. O sea, eso no hay un switch, ¿no?, de acelerar o lo que sea. Eso es tiempo, ¿vale? Entonces, eso es insalvable. Eso es una cuestión
que hay que esperar, ¿no? Y querer correr ahí es perjudicial. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es meter ese factor, digamos, en la parte de negocio, ¿no? Y luego, en cuanto al mainstream, es que depende de quién, de a qué exposición tenga cada uno al mainstream, ¿no? O sea, yo me doy cuenta en mis círculos, por ejemplo, de amistad, pues sí, hay gente que ve los esports y tal. Muchos de ellos posiblemente también porque lo conocieron a través mío y pues siguen a Mad Lions o lo que sea. Pero luego, pues, oye, tal vez en la gente de mi edad no hay tanto, ¿no? Pero si te vas, por ejemplo, un poco por debajo, pues mis sobrinos, por ejemplo, pues ahí sí que ves, joder, que ya, o sea, que es que está a la altura de otros medios de entretenimiento, ¿no? En el sentido de cuánto lo consumen, de que realmente están con un equipo, etcétera. Y entonces ahí va a haber un subidón enorme. De hecho, hasta la fecha, los menores de edad han sido una parte muy pequeña de la audiencia. En nuestro caso, en Mad Lions, 5% de nuestros seguidores son menores de edad. Y eso, por ejemplo, yo creo que va a cambiar. O sea, yo lo estoy viendo que esas nuevas generaciones cada vez ocupan más y cada vez ocupan más del pastel, ¿no? Y eso, pues, se acelera 10 años y, oye, pues pasan de tener 15, 16, lo que sea, a tener 25, 26, primeros trabajos, 2-4 años de experiencia, empiezan a ganar algo de dinerillo, empiezan a poder gastarlo, ¿sabes? Por ello las marcas más interesadas, es una audiencia muy difícil de acceder, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso, que los esports es una cuestión que hay un factor de tiempo que no puedes sanar. Sí, que le falta ahí unos añitos, pero llegará. A todo esto, ¿os compra Overactive Media? ¿Cómo, por qué se acercan? ¿Cómo fue esa operación? Y hicimos una, no sé si fue después de compraros, sale a bolsa en Toronto, ¿no? Que al final dice, bueno, que sí, esto... Sí, la sacamos. O sea, fue una compra por equity, o sea, nos convertimos en socios conjuntos de la entidad resultante. Y era porque ellos empezaron en Canadá y ellos siempre han querido tener una presencia global, ¿no? Y Europa, a nivel de audiencias, es lo más importante en esports después de China, obviamente, pero es lo más importante que hay, ¿no? Corea está ahí un poco tal, pero no a nivel de porcentaje, pero no a nivel de audiencia total, ¿no? Y entonces ellos veían, pues, una cosa que también vimos nosotros, y que fue cuando en esa primera conversación que tuvimos, pues vimos que es que encajábamos a nivel de visión, parecía que nos habíamos copiado las frases. Fue una cosa realmente de estas que dices, joder, es que hay un encaje de los de verdad. Ellos veían un filón en España, en el sentido de que España era el país, ahora Francia también está muy, muy fuerte y tal, pero era el país, sin comparación, donde mayor penetración había tenido los esports en Europa, ¿no? Y donde más avanzado estaba todo y tal. Y luego además veían en eso una oportunidad para entrar a Latinoamérica y entrar a Estados Unidos, que ellos tenían actividad en Canadá, pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 50 millones de nativos hispanos, cuya primera lengua es el español, ¿vale? Y con un producto nacional, con un producto interior bruto de esos 50 millones superior al de España. O sea, esos hispanohablantes nativos son un mercado mayor que el mercado español, ¿no? Y entonces, pues, vieron como una oportunidad muy buena para ellos montar una marca en España y expandirla a Latinoamérica, Estados Unidos y demás, poco a poco, obviamente, todo a su debido tiempo. Y entonces, pues, hablábamos y tal, pues nos presentó una persona del mundo de los esports que oyó su tesis y dijo, pues yo creo que tienes que conocer al equipo de Mad Lions. Hablamos y dijeron, joder, pues en vez de montarla desde cero, ¿por qué no os compramos? ¿No? Y nos convertimos, y oye, os compramos, ellos nos compraban porque ellos eran mayoría, porque lo que ellos tenían valía más que lo nuestro. Obviamente, pero bueno, pero nos convertimos en socios y ahí estuvimos, bueno, y seguimos, yo sigo siendo socio, y el año pasado, pues, lo sacamos a bolsa en Toronto y nada, muy contentos. Oye, ¿qué has aprendido sacando a bolsa, pues eso, un bicho tecnológico de este tipo? Pues mucho, o sea, te diría que sobre todo cosas que no sé si me van a ser muy útiles, pero mucho de procesos, de compliance, de due diligence, de, pues, cosas un poco rollo que tampoco son muy útiles. Pero bueno, es una experiencia bonita. Sí, parte del fundraising también, aunque no es muy distinto al fundraising en una startup en fases más tempranas, la verdad.
Pero bueno, es una experiencia bonita y desde luego pues es algo que no tienes la suerte de poder hacer muchas veces, ¿no? O de siquiera hacerlo una vez. Entonces, haber estado ahí en, pues como socio y miembro de la directiva y tal, participando en esto, pues para mí ha sido una oportunidad chulísima. Claro. Bueno, para la siguiente ya lo tienes todo aprendido. Bueno, no creo, porque es que salir a bolsa en Canadá es muy distinto que en otros países, entonces no sé cuánto me servirá. Pero llegamos a día de hoy, que recientemente, bueno, habéis lanzado Unlocked, que habéis levantado 4,4 millones, donde además te acompaña Carlos Otermín, que lo hemos tenido un par de veces por aquí, y unos cuantos fondos muy interesantes, que al final es una startup que está metida en mundo DeFi, finanzas descentralizadas, cripto. Cuéntanos un poquito qué es y cómo surge la idea. Vuelvo a lo mismo de antes, en un sector totalmente distinto al que estabas metido. Sí, es un sector distinto, pero sí que llevo metido años en él. Empecé en muy pronto, empecé en 2012. Me acuerdo, empezamos en Taiba, era a leer sobre cripto y nos pareció interesante. Y luego, pues en un local ahí, en un bar, o cafetería en Madrid, pues vimos que se aceptaba pagos en Bitcoin, entonces compramos, volvimos otro día, pagamos por probar y dijimos, joder, esto qué guay, empezamos a leer más, empezamos a comprar y tal. Entonces sí que llevaba tiempo y siempre he querido hacer algo ahí, lo que pasa es que nunca he tenido una idea buena. Entonces, pues hacer alguna tontería por no hacer nada. Y entonces, nada, pues hablando con Carlos y yo somos amigos desde hace muchos años, desde principios de la carrera. Luego se fue a Filipinas y tal, como sabes. Y nada, hablando un día, pues yo le vi que el tío estaba muy metido en NFTs, que estaba muy metido en el mundo de play to earn y demás. Entonces, hablando un día, pusimos como un poco en común los problemas del mundo de NFTs, del que yo sabía bastante poco, y del mundo de finanzas descentralizadas, que ahí es donde yo sí que había dedicado bastante tiempo, ¿no? Entonces, yo en finanzas descentralizadas decía, ojo, digo, lo que me parece increíble es que solo haya en ese momento unos 40.000 millones de dólares en deuda emitida en DeFi frente a un market cap de 2,4 trillón, ¿no? Es un ratio totalmente desequilibrado. O sea, para que no lo sepan, en mercados de capitales normales tú tienes un ratio de apalancamiento pues, de un 30, un 80%, en algunas verticales más que el subyacente incluso, pues estás súper apalancado y demás. O sea, que es una cosa como muy ineficiente porque es una herramienta, la deuda per se no es mala, ¿no? La deuda es bien gestionada y en un ratio razonable es muy buena para acelerar el crecimiento, ¿no? Entonces, es algo que no estaba ayudando al crecimiento de cripto y de la tecnología blockchain, etcétera, que sí creía yo, digo, es una pena. Y analizando un poco el porqué, digo, claro, si es que es el motivo es lógico, y es que a día de hoy, si uno se mete en protocolos de lending, es decir, protocolos donde tú puedes pedir prestado criptos, ¿no? Tú tienes que usar como colateral activos líquidos. Tú tienes que usar como colateral Ether, Wrapped Bitcoin, USDC, que son dólares básicamente en cripto, u otros tokens líquidos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso es muy ineficiente porque en el mercado de capitales tradicional, usar de colateral un activo líquido para pedir prestado otro activo líquido, pierdes gran parte del sentido de pedir prestado, ¿no? Que normalmente es, usas un activo ilíquido, pues poner un caso retail, una casa, y la conviertes en un valor líquido pidiendo prestado contra ella. Porque lo que has pedido prestado representa el derecho a la casa y es líquido, ¿no? Y entonces, no solamente consigues apalancar tu patrimonio o tener más capital temporalmente para ponerlo a trabajar y que genere más que los intereses, sino que de repente un valor que tenías que era ilíquido se ha convertido en líquido, ¿no? O flujos de caja futuros, ¿no? Que también un flujo de caja futuro es un derecho que crees que vas a tener o que se supone que vas a tener, pero que a día de hoy no es líquido. Nuevamente, hacer líquido lo que no es, ¿no? Y entonces, hablando con Carlos, pues justo él tenía la visión del otro lado, de lo ilíquidos que son los NFTs, ¿no? Y cuando se habla cuando hablamos de NFTs, no hay que pensar en únicamente en CryptoPunks, en Play to Earn Assets, etcétera. Un NFT es un certificado, con muchísimas comillas, ¿no? Pero un certificado de propiedad, un activo digital, ¿vale? Y un certificado de propiedad en el mundo real puede servir para certificar la propiedad de un inmueble, de una televisión, de un cuadro, de un reloj, de un coche, de muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, pero mucha gente oye NFTs y es como si te dijera que los certificados de propiedad son arte. No es una cosa es un certificado, otra cosa es qué certifica que tiene una propiedad.
Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un protocolo que permita pedir prestado contra estos activos y líquidos? Y así los hacemos líquidos y así dotamos al mercado de cripto de esa herramienta de la cual no dispone para su crecimiento, ¿no? Y así es como nace Aldo. Qué bueno. O sea, por tangibilizarlo, por si alguien es igual de obtuso que yo. Yo tengo un NFTs, por ejemplo, el vuestro, de Lokis, y yo con eso lo podría poner como colateral para pedir un préstamo. Sí, efectivamente. Entonces, podrías poner eso o podrías poner en un futuro un activo del mundo real que se tokenice con un NFT. Pues imagínate que el día de mañana hay una manera, bueno, que ya las hay protocolos como Centrifuge, etcétera, pero que está más estandarizado, digamos, que es nuestra apuesta, es que lo va a estar tokenizar activos, ¿no? Y tu casa, tu piso, lo que sea, dices... lo tokenizo y pido un préstamo en finanzas descentralizadas contra él en vez de ir a un banco a pedir un préstamo y que me cobre el banco además no sé cuántos y tal y cual, ¿no? Pues lo pido a las 3 de la mañana si me da la gana, cierro el préstamo cuando quiero, lo alargo cuando quiero siempre que tenga colateral, tal, todo mucho más flexible y mucho más barato, ¿no? Ese es el long term. El short term es un CryptoPunk, un Bored Ape, etcétera. Un Loki lo puedes poner, pero nuestro framework de riesgos seguramente pues, te diría, oye, no puedes pedir prestado. El loan to value es un 0%, ¿no? Porque no es algo con aún muchísimo volumen y tal, que algún día lo tendrá, pero de momento no es algo con muchísimo volumen, ni es el objetivo de la colección de Lokis. Los Lokis son una manera de tener acceso temprano a las nuevas funcionalidades y recompensamos a la gente que hace uso de ellas para generar beta testers, básicamente, ¿no? Me encaja más mucho con otras cosas que están pasando incluso en el mercado español. Tenemos Rintal tokenizando inmuebles, NAS21 que creo que tokenizaba contratos de alquiler. Es decir, por un lado tenemos gente tokenizando activos del mundo físico y por otro lado vosotros permitís usar ya esos tokens como colateral. Exacto. NAS21, por ejemplo, podría alguien que haya tokenizado su contrato de alquiler y por ello los flujos de caja, lo haría con un NFT porque sería único, no sería igual que el de al lado, no es lo mismo el alquiler del 1A que el del 1B de la calle no sé qué número, no sé cuánto, planta tal, en la ciudad X, ¿no? Entonces es un NFT. Entonces eso es un activo intangible, o sea, un activo, perdón, ilíquido y lo podrías usar como colateral en Unlocked. Mola mucho. ¿Y cómo haces eso, lo que dices tú, ¿no? Claro, el siguiente paso de esto es, yo pongo NFT, pero tienes que hacer el análisis de riesgos. ¿Qué cosas miráis para entender cuánto puede valer esto? Sí, muchísimas miramos, pero por resumir tal vez en las más, en algunas de ellas, ¿no? O sea, el precio, para empezar, no lo ponemos nosotros. El precio, hay otros protocolos que se dedican a eso, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es apoyarnos en ello, porque además es muy importante para nosotros que el protocolo sea neutro en cuanto a darle un precio a tus NFTs, ¿vale? Luego está, una cosa es el precio, es cuánto creemos que vale en mercado este NFT, y otra cosa es cuánto puedes pedir prestado, ¿no? Vamos a decir que vale 100, ¿cuánto puedes pedir prestado? Y eso va en porcentaje. Eso sí lo definimos nosotros y eso se basa en el histórico, por ejemplo, de ese NFT. Oye, como si coges una casa en la calle Serrano, un piso Serrano 50, piso tercero B, oye, pues los pisos que están por ahí, ¿cómo se han movido en la historia, ¿no? En volatilidad, en precio, ¿sabes? Etcétera. ¿Cuánta historia hay? Pues no es lo mismo un barrio, ¿no? Volviendo a la analogía del real estate, un barrio que se construyó hace un año que un barrio que lleva existiendo cientos de años, por ejemplo. Entonces, tienes mucho más histórico y eso afecta. ¿Cuánto se está usando como colateral de ese activo? Nuevamente, volviendo al real estate, pero es que es muy fácil explicarlo así, yo creo. Oye, si en el barrio Salamanca, en Madrid, pues donde la calle Serrano, un 2% de los pisos están hipotecados, no es lo mismo que si un 80% lo estuvieran. ¿Por qué? Porque si viene una crisis, vamos a decir, ¿no? Y la gente no puede pagar los préstamos o el valor de esos pisos cae mucho y por lo cual baja el valor del piso frente a lo prestado o lo que sea, y hay que ejecutar, el banco te ejecuta el préstamo y te embarga, no es lo mismo que el banco tenga que vender el 2% de los pisos de un barrio que tenga que vender el 80% de los pisos de un barrio. Si pone a la venta el 80% de los pisos, va a bajar el precio aún más porque genera mucha más oferta. Pues lo mismo hacemos con los NFTs, ¿no? Vemos, oye, pues por poner el ejemplo más sencillo, ¿cuántos CryptoPunks están usando como colateral? Si hay 1,000, pues podemos dar menos préstamo por cada uno.
Si hay dos, pues podemos dar más, porque si hay que ejecutar el préstamo, embargar el CryptoPunk y venderlo en mercado, si pongo dos CryptoPunks a la venta, yo no muevo el mercado. Si pongo 1,000 CryptoPunks a la venta, puedo bajar el precio de los CryptoPunks un 40, un 50% sin ningún problema. Entonces, eso lo tenemos en cuenta también, ¿no? Y como eso, pues muchos, muchos otros factores también. Y técnicamente, o sea, cuando yo pongo mi NFT como colateral, eso lo que hay vosotros, se queda en un contrato de forma que rige, ¿cómo funciona? Uh-huh. Efectivamente, generamos un custody smart contract, un contrato inteligente de custodia, donde hay dos signatarios, ¿no? O sea, donde hay dos firmantes, ¿vale? Uno eres tú y el otro es el protocolo. No, nosotros no intervenimos en el protocolo, nosotros somos más que una empresa que contribuye a un protocolo que es open source y abierto. Y tal, ¿no? Pero una llave la tiene el protocolo y la otra la tienes tú. Entonces, el protocolo, es como si se te crea una wallet, pero que en vez de ser una wallet es un smart contract, pero para ti la interfaz es como si es una wallet, ¿vale? Entonces, tú puedes conectarte a cualquier dApp, a cualquier protocolo y utilizar tu NFT y hacer lo mismo que harías con él si no tuviera un préstamo pedido. Jugar con él en un juego, unirte a una comunidad privada de los que tienen ese NFT, hacer un claim de un airdrop, lo que se te ocurra, cualquier cosa, menos venderlo o perder el control de él, regalárselo a alguien o lo que sea. Entonces, lo que ocurre aquí es que como hay dos firmas, si tú quieres hacer cualquier cosa con el NFT, tienes que firmar tú y tiene que firmar el protocolo. El protocolo va a ver si lo que estás haciendo cambia el control del NFT a otra entidad, o a otra wallet, o a otra persona, lo que sea, y entonces, si es así, no va a firmar, por lo cual eso no lo vas a poder hacer. Si es, oye, que estás jugando con tu juego, con tu NFT en un juego, que estás conectándolo a Collabland para unirte a no sé dónde, o que cualquier otra cosa normal, ¿no? Estás haciendo el claiming de un airdrop o verificando tu identidad con él o lo que sea, te lo va a firmar, por lo cual eso sí lo vas a poder hacer. Qué guay. ¿Y los cobros que vais haciendo, no? Porque, claro, los tendrán que iros devolviendo el dinero. ¿Eso también está automatizado en el contrato? O... Sí, sí. No es que vayamos haciendo cobros, sino que tú, por ejemplo, vamos a imaginarnos nuevamente, tienes un NFT que le damos un valor de mercado de 100 y te decimos que el loan to value, es decir, el porcentaje que puedes pedir prestado contra él, es 30, ¿vale? Y tú decides pedir prestado 25, ¿vale? Y vas acumulando intereses. Entonces, tu deuda de momento es 25 porque has pedido 25 contra él. Pero según vas acumulando intereses, pues 25,1, 25,2, 25,3, pum, 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 y te vas acercando a 30, ¿vale? Según te vas acercando a 30, te vas acercando a un evento de liquidación. Entonces, si tú te pasas de deuda, lo que hacemos es que te quitamos el NFT y lo subastamos. Y con eso se paga a los que se compensa, a los que han prestado el dinero, se vuelve a meter ahí el dinero que tú habías cogido y lo que sobra se te cobra una penalización para compensar todo el gas, todo lo que ha habido que hacer, todo el movimiento y el riesgo. Y si sobra de ahí, se te da a ti. Entonces, tú lo que tienes que hacer es tú repagas cuando tú quieras. O sea, a diferencia de un préstamo por un coche, por ejemplo, tienes un préstamo por un coche y todos los meses te entra el recibo del préstamo, ¿no? Y tienes que pagar. Aquí tú puedes decidir acumular 3, 4, 5 meses, siempre y cuando no te pases, ¿no?, de un ratio de deuda. Y entonces pagas a tu ritmo. Puedes pagar 2 veces o 3 veces al mes, si quieres. Qué guay, ahí configurable. ¿Y cómo conseguís? Claro, tiene que haber gente que esté dispuesta a poner dinero, ¿no?, para prestar. ¿Cómo se consigue esa parte? Entiendo que hay, bueno, pues que dais unos intereses. ¿Qué es lo atractivo aquí para el inversor? Sí, esto, o sea, lo bueno, nuevamente un protocolo descentralizado y permissionless y trustless es que nosotros no tenemos que intervenir ahí. Nosotros hemos creado una fórmula que lo que hace es, a más demanda por préstamos hay, frente a la oferta que haya, o sea, hay un pool de liquidez donde la gente puede meter Ether, ¿no? Y ese Ether, el que pide prestado, saca de ahí. Entonces, si mucha gente está queriendo sacar Ether pidiendo prestado y no hay suficiente gente dándolo, pues los tipos de interés suben, ¿vale? A más porcentaje de ese Ether que hay en el pool de liquidez está usado, más sube el tipo de interés. A menos está usado, más baja el tipo de interés. Entonces, de esa manera, de manera, digamos, automática, regulas cómo de atractivo eres para que alguien meta ahí su Ether. Qué chulo. ¿Y los 4,4 millones que son para hacer tecnología o en un proyecto de este tipo, ¿dónde sale el dinero? Porque entiendo, también habéis hecho que luego os voy a preguntar la campaña con los Lokis. Entiendo que hay algo de marketing, hay algo de tecnología. ¿Dónde se va el dinero? Sí, sobre todo es desarrollo, es la mayor parte. Luego hay una parte importante también que es un gasto legal, ¿vale?
cripto, pues oye, hay que tener mucho cuidado con, como no está aún regulado, hay que tener mucho cuidado, tal y cual, por lo cual hay un gasto importante en legal y un gasto muy importante en auditoría. La auditoría, o sea, nosotros tenemos a no sé si es la mejor, nosotros la hemos escogido porque pensamos que es la top 1, pero pues hay gente que igual te dice, no, es la top 2 o es la top 3, de ahí no pasa, ¿no? Pero empresa de auditoría de smart contracts, y eso cuesta mucho dinero, eso hay que pagarlo. Pero es que estamos hablando de fondos de la gente. Entonces, oye, yo no quiero que por habernos ahorrado aquí un dinero, alguien pueda perder el suyo, ¿no? Entonces, eso cuesta muchísimo dinero también. Y luego también en tener un runway importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no vamos a generar ingresos. O sea, en cripto funciona todo muy distinto. Tú lo que estás creando es un protocolo que va a ser descentralizado. Entonces, cuando el protocolo capture fees, esas fees van a la treasury del protocolo, no a la treasury o al balance de nuestra sociedad, de la empresa que nosotros hemos montado. Nosotros lo que recibimos es, por haber montado ese protocolo, una serie de tokens que el día de mañana, la idea es que tengan un valor porque son los que gobiernen ese protocolo descentralizado y los que puedan decidir qué hacer con esa tesorería junto con el resto de gente que tenga esos tokens, ¿no? Entonces, el runway que tienes, sabes que es el que tienes, pues no va a haber ingresos para la empresa, per se. La empresa no va a facturar por nada. Qué bueno. Esta parte quiero profundizar, porque claro, cuando habéis ido a pedirle dinero a un inversor y le habéis explicado esto, bueno, primero han entrado fondos cripto, creo que entenderán mejor esto. Vale, porque claro, es raro. O sea, al final lo que dices tú, es una apuesta muy a futuro. Claro, sí, nada, pero ellos lo entienden porque ellos es el modelo en el que invierten, ¿no? O sea, ellos no quieren equity, quieren equity y les damos equity de la empresa, pero se la damos pues por dárselo un poco, ¿no? Pero ellos lo que quieren el día de mañana es tener tokens del protocolo también, porque es que ahí es donde va a estar el valor. La empresa el día de mañana no va a valer nada. La empresa vamos a ser un proveedor de servicios de la DAO, de la Decentralized Autonomous Organization, y los holders del token podrán votar. Oye, mira, es que la empresa esta que han montado Carlos Otermin y Jorge Esnura para desarrollar el protocolo, que ya no vamos a trabajar con ellos, que ahora el desarrollo lo va a hacer otra empresa. O que ahora la gestión del marketing, en vez de estos también, pues lo va a llevar otro, pero van a seguir haciendo el desarrollo. Eso lo puede votar la DAO en un futuro, ¿sabes? Y nosotros no podemos decir, oye, que no, que vamos a seguir nosotros. No, si se vota así, es así y punto, ¿sabes? Entonces, somos como una agencia de desarrollo. Lo único que nuestro único pago va a ser un pago en token. Claro, lo bueno es que si le va bien al protocolo, a ti te va a ir bien incluso aunque no de servicio, porque claro, vas a tener esos tokens. Claro. Joder. Y esos tokens capturan parte del valor del protocolo, de las fees, se distribuyen entre los token holders, por lo cual es como, no es un dividendo porque no son acciones, ¿no? Pero es un rendimiento que obtienes ahí y tal. ¿Cómo de grande va a ser este mercado? Porque seguro lo tenéis dimensionado. Del lending. Depende de en qué momento mires el market cap de cripto, ¿no? Pero ahora mismo que estamos en un market cap muy cercano al trillón, nosotros creemos que como mínimo va a ser un mercado de 300 billion ahora mismo, o sea, en el market cap de ahora. Si se duplica el market cap de cripto, pues el doble. Y también te quería preguntar, y ya voy a ir terminando, no te quiero robar mucho más tiempo, pero me interesa tu visión. ¿Qué es lo que no está pillando la gente que todavía no está en cripto en DeFi de lo que está pasando en este mundo? Sobre todo a nivel de finanzas, que es la parte que está claro que a ti te interesa más. Hay dos cosas muy importantes. La primera y tal vez más grave, porque yo creo que es más difícil de solucionar, es que se ha politizado muchísimo, ¿no? Porque es una pena. Fíjate que con cripto, yo creo que había como la oportunidad de que quienes son o somos, más libertarios, ¿no? Encontráramos un sitio en común con quienes son más socialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de quitarle, al final en Internet, en Web 2, ¿no? En la segunda era del Internet, se ha creado esta especie de metaestados, ¿no? En los que vivimos el día entero, que son Alphabet, Meta, Microsoft, etcétera, ¿no? O sea, estamos todo el día, o bien porque son sus aplicaciones, o bien porque son sus servidores, ¿no? Pasando el día en su entorno, ¿no? Y todo el valor lo capturan ellos, ¿no? Y todo el valor lo capturan ellos y lo tienen ellos y demás, ¿no?
Y oye, y legítimamente. O sea, no, yo no soy aquí un tal. O sea, legítimamente porque es así como funciona el modelo de negocio en Web 2 y ellos lo han hecho bien y han generado muchísimo valor y capturan por ello mucho valor. Y Web 3 lo que permite al final es descentralizar todo ese valor, ya no en finanzas, sino un Uber descentralizado, un Airbnb descentralizado. O sea, donde pues en un Uber descentralizado, en vez de quedarse Uber con una gran parte del valor generado, pues eso lo tengan los pasajeros y los conductores, ¿no? Y sean ellos los que decidan de una manera más directa, etcétera. O sea, es como un modelo de devolverle al individuo, ¿no? El valor, el poder, ¿no? O sea, la fuerza al pueblo, ¿no? O sea, eso es cripto. Y también es ese movimiento de libertad, ¿no? No te preocupes. Pues eso, o sea, yo creo que uno de los dos lados lo ha sabido entender y lo ha sabido ver, y el otro, pues, se ha politizado y no ha sido capaz, ¿no? Y luego el otro problema importante es la palabra criptomonedas, ¿no? Que la gente con toda la razón del mundo dice, ¿cómo es posible que haya cientos de monedas? No tiene sentido, ¿no? O sea, si eso tendríamos tal vez que ir hacia una, ¿no? Hacia, pues oye, si crees en el oro, pues lo normal es que creas en una, ¿no? En 100 oros, ¿no? Y el problema de eso es que es un término que se creó cuando se creó Bitcoin porque no se tenía en cuenta los casos de uso que iba a generar Ethereum, por ejemplo, ¿no? Que va mucho más allá de las monedas. Entonces, pues de los top 200 tokens o de los 500, como monedas tal, pues que tienes 4, 5, o sea, contando los hard forks de Bitcoin, o sea, tienes Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, las chorras estas de los perros y algún fork de Bitcoin, y ya está, o sea, ahí en los top 1000 diría incluso, ¿sabes? Ahí no llegan ni a 10. Ah, de un protocolo tecnológico, ¿no? Es casi más equiparable a un equity, aunque no lo son, pero casi más equiparable, o sea, es más equiparable, es como si me dices comparar el dólar americano con las acciones de Meta, no tiene nada que ver, tiene sentido. Sí, la verdad que sí. Jorge, para ir terminando, siempre me gusta preguntar una parte un poquito más personal y te quería preguntar, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir estando pues a la altura de los proyectos y las situaciones que te has ido encontrando en tus negocios? Que como has estado en cosas muy distintas, seguro que has tenido situaciones complicadas. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, es muy importante. O sea, es complicado porque además, o sea, en mi caso, como empezamos bastante pronto, digamos que a mí, o sea, yo en parte me han educado mis empresas, por así decirlo, ¿no? En muchas cosas. Y las personas con las que he trabajado y demás, ¿no? Entonces, joder, pues no sé, yo he cambiado mucho. Yo creo que tienes que desarrollar muchísima empatía, ¿no? Porque es algo, por ejemplo, pues es algo en lo que yo he tenido que trabajar mucho, ¿no? Porque tienes que dar cuenta, oye, que la motivación tuya por hacer algo no es la misma que la de los demás, ¿no? Y no, no sé, o sea, te diría, es que no sabría ni por dónde empezar, pero en mil cosas, o sea, en saber delegar, en saber gestionar mejor cuáles son las fortalezas de cada uno y abrazar las fortalezas de cada uno, ¿no? Y no intentar que sean las que uno quiere que sean, ¿no? Por así decirlo. O sea, no sé, me cuesta expresar eso, pero sobre todo yo diría la parte, aunque sea en el ámbito profesional, es la parte personal mía la que más he tenido que trabajar para estar a la altura de la gente con la que trabajaba, ¿no? Y para estar a la altura de los inversores y de la empresa y de tal. Es más esa parte personal, sin duda. Estás muteado otra vez. Uy, perdón. Que es un poco lo que pasa, que a las cosas del trabajo, las cosas más técnicas o incluso hacer algo en un plan de negocio, tal, aprendes, te pegas leches y tal, ¿no? Pero la parte personal muy seguramente es limitante porque luchas contra pues cómo eres, con muchos hábitos del pasado, con muchas historias. Es decir, cambiarte a ti mismo o darte cuenta que tienes que cambiar es mucho más complejo que aprender una habilidad, una hard skill. Sí, sobre todo cuando empiezas directamente emprendiendo y nunca has tenido un jefe así. Has hecho dos meses de prácticas aquí, 2 meses de prácticas allá, pero no has hecho nada serio realmente, ¿no? O sea, y no has tenido nunca un jefe haciendo algo serio o tal, ¿no? Te falta eso, ¿sabes? Y eso me di cuenta cuando, por ejemplo, nos adquirió Veractive Media y joder, pues oye, por primera vez yo no era el máximo accionista de la empresa, ¿no?
Y entonces, oye, pues joder, mi socio, el CEO, pues era mi jefe y otra persona también, y otra persona también, ¿no? Porque tenían mayor porcentaje que yo y tal. Y aprendes un montón de cosas, de cosas que hacer, cosas que no hacer, las dos cosas, ¿sabes? Entonces, eso es, pues eso. Pero sobre todo en la parte personal, ya te digo. O sea, en la parte profesional, por supuesto, pero eso como que va de sí, ¿no? Como que lo tienes que aprender porque vas aprendiendo y tal. Pero te sorprendes el gran porcentaje de cosas a nivel personal que aprendes en un entorno profesional. Oye, en esta parte que me parece muy chula, ¿no? Cuando dejas de ser realmente tu propio jefe, empiezas a tener otros socios que tienen pues más mayoría y tal, ¿cambia tu forma de enfrentarte al negocio o tú te enfrentas más o menos de la misma forma? No. Debería cambiar en cierto punto. Tal vez, por ejemplo, eso fuera tal vez una cosa que a mí me costó, ¿no? Que tienes que aprender, oye, ¿sabes? Ya no eres tú el que toma, digamos, tu socio y tú, ¿no? Los que más deciden. Porque cuando te compra otra empresa no es como si tú tienes un socio y tu socio tiene un 5% más. Porque en el fondo, yo cuando he tenido socios, pues, oye, somos, o sea, hablamos las cosas y los decidimos juntos y ya está, ¿no? Pero cuando te compra una empresa que tiene mayoría, la quieren y la tienen para algo. Entonces es distinto, ¿no? Y aprender eso es importante. Y a mí, por ejemplo, al revés. O sea, a mí eso me costaba. Yo seguía haciendo algunas cosas, pues, oye, a mi bola, ¿no? Y no se puede. Y alguna vez te dice, oye, Jorge, que lo entendemos, entendemos de dónde viene esto, pero la próxima vez vamos a consensuar esto, ¿no? O lo que sea. Y dices, contra, la verdad es que no me doy cuenta. Pero no, o sea, a nivel motivacional, nada, o sea, no tuvo un impacto, ¿no? Y sobre todo en algo tan pasional como puede ser un club de eSports, que es como tiene una derivada segunda, ¿no? De pasión y de involucración personal en ello, ¿no? Oye, y para terminar, quería preguntarte por qué hábitos sigues tú en tu día a día que te ayuden un poquito a conectar con la realidad. No soy muy bueno en mantener hábitos, ¿eh? Lo intento mucho, pero no soy muy bueno. Lo que hago, yo soy una persona creyente y una cosa que me ayuda, y repito que no soy muy bueno en mantenerlo, pero ahí lo consigo hacer un tiempo, luego lo dejo, luego vuelvo, es, por ejemplo, a la 1:45, intento de 1:45 a 2, rezar, por ejemplo. O sea, tengo una aplicación que te ayuda a rezar y que te ayuda a pensar sobre ciertas cosas siempre desde el ámbito de la fe, y a mí eso me ayuda. Otra persona ayuda a hacer mindfulness o tal, a mí eso me ayuda, ¿no? Porque es una cosa muy distinta y es como un cambio muy radical. Y lo hago de 1:45 a 2 porque intento siempre bloquearme de 2 a 3 para comer en familia, ¿no? Y entonces es como un freno en seco y unos 15 minutos de una cosa que nada tiene que ver con el trabajo, y entonces llegas a comer en familia de otra manera, ¿no? Que si llegas pensando en el email al que acabas de dar a Senda, ¿no? Por así decirlo. Posiblemente ese sea uno de mis pocos hábitos, diría yo. Por lo demás, pues muchos malos hábitos. Muchos malos hábitos. Me despierto y lo primero que hago es responder emails desde la cama que me han llegado por la noche. Me duermo respondiendo emails también. O sea, muchos malos hábitos. Y como bueno, pues es ya. Bueno, pero ya es algo importante. Me ha gustado lo de, porque yo me voy mucho a comer con el último email, entonces buscar ese momento de desconexión, reseteo, y te vas con la familia. Al menos ese rato que estás con la familia estás un poco más equilibrado, que también es importante. Jorge, para quien nos esté escuchando, ¿cómo vamos a llevarlos a un log de qué pueden hacer ahora? ¿Qué les animamos a ir a probar, a instalarse? De momento estamos aún solo en testnet, o sea que es algo que aún no, que no está lanzado en mainnet y test. O sea, testnet es como en versión de pruebas, ¿no? Que no es con tokens reales. Y mainnet lo lanzaremos en noviembre. Entonces, hasta noviembre lo que podéis hacer es seguirnos en redes para estar atentos a las noticias, unlock.finance. Ahí tenéis también nuestro link a Discord para, pues, si queréis estar involucrados con la comunidad. Además, como proyecto descentralizado, los tokens de gobernanza acabarán siendo, pues, de los usuarios y de quienes nos han apoyado al principio, de la comunidad, por lo cual la gente que participa en la comunidad
recibe el día que se haga el airdrop de los tokens de Unlocked, pues una parte de esos tokens. Y bueno, y eso es lo que os animo que hagáis. Si queréis ser los primeros en probar el protocolo, hay unos NFTs que hemos lanzado que te dan acceso a ello. Además, aunque cuestan 0,05 Ether, luego cuando lancemos el token se recibe el equivalente en tokens de Unlock, por lo cual es un cashback, digamos, o sea que te acaba saliendo gratis, ¿no? Que se llaman The Lockies y se pueden acceder desde también nuestras redes sociales, desde nuestra página web, desde thelockies.com, Lockies como lock de candado y key de key, L-O-C-K-E-Y-S. Y eso salimos a hacer. No sabes, yo tengo el mío, ya estáis tardando en tener el vuestro, que estos señores lo van a petar muy fuerte y hay que petarlo con ellos, hay que sacar algo ahí a futuro. Jorge, muchas gracias por este ratito, muchísimo éxito con todo lo que estáis haciendo, que lo vais a petar. Gracias. Y que sois también una inspiración para hacer cosas distintas en sectores distintos y siempre haciendo cosas muy chulas. Nada, gracias a ti por invitarme. Nada, un placer. Y a todos los que nos estáis escuchando, iros a por vuestro Loki y luego a seguir a estos señores. Un abrazo. Hasta luego.